buenos días a todos los bumangueses. Vamos a dar comienzo al hable con el alcalde número 83 de hoy 14 de julio del 2019. Y hemos querido poner de título de este nuevo encuentro con la ciudadanía a través de los medios digitales el siguiente título: La revolución de la transparencia. Hoy domingo 14 de julio se cumplen 230 años de la toma de la Bastilla, la famosa ocupación de una cárcel en Francia que en el año 1789 se convirtió en el disparador de la Revolución Francesa. Este fue un acontecimiento histórico extraordinario que ha quedado grabado en la historia como el verdadero comienzo de la lucha por los derechos del hombre y que ha influenciado al mundo entero. Pero ¿por qué se tomó la Bastilla y estalló la Revolución Francesa? Por los impuestos que la casta dominante le impuso a los más pobres y por la corrupción representada por la nobleza gobernante que tenía a María Antonieta como principal protagonista. Aquí en Colombia pasa lo mismo que pasaba allá. Impuestos y corrupción, impuestos para los pobres, para la clase media, para los comerciantes y para los que producen. La corrupción de una casta política que vive de los pobres, que los votan a cambio de promesas que nunca se cumplen. La Revolución Francesa fue contra una casta de nobles corruptos. La revolución de la transparencia es contra una casta de politiqueros voraces y desalmados. A pocos días del 20 de julio, que es el día de nuestra independencia, es bueno hacer estas comparaciones que nos cuenta la historia para saber y darnos cuenta que en Colombia estamos necesitando una segunda independencia. Tenemos que independizarnos de la politiquería, liberarnos del poder que nos impone a través de este perverso sistema de la dictadura de los impuestos. Cuando aumentan los impuestos a la gente que trabaja y produce, están alimentando el aparato de la politiquería que consume los impuestos de la ciudadanía para vivir como una casta privilegiada de zánganos que llegan a la función pública para enriquecerse utilizando el dinero de las obras que necesitan los ciudadanos para su propio beneficio. Impuestos y corrupción son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué tenemos en Colombia una economía paralela de sectores que no están bancarizados y pagan impuestos? ¿Por qué la gente desconfía del establecimiento político, no quiere pagar los impuestos porque saben que se los roban? Y ese es el principal retroceso que tiene el país, que se llama desconfianza. Cuando la gente no confía en los políticos que gobiernan, el país se estanca, las sociedades se atrasan y las comunidades más pobres y la clase media sufren las consecuencias. Cada vez que llegue el 20 de julio, nos acordamos del Día de la Patria y de nuestra independencia. Hay desfiles, conmemoraciones y se toca un himno. Pero estas conmemoraciones en realidad son simbólicas y figurativas, pero no es suficiente para ayudarnos a reflexionar sobre el significado de la palabra independencia. Somos independientes cuando no nos dejamos someter por el dominio de la politiquería y la corrupción. Somos independientes el día que votamos y que elegimos a quienes nos van a representar. Sería muy bueno que el próximo 27 de octubre celebremos también el Día de la Independencia. El voto a una persona independiente de la corrupción y la politiquería es la mejor demostración de independencia para nuestra patria. La transparencia también es revolución. Eso es lo que hemos hecho y seguimos haciendo todos los días en esta gestión que presido. Recibimos esta administración endeudada y al borde de la quiebra. Los que se fueron nos dejaron nada en pie, todo acabado, todo destruido, todo totalmente colapsado.
dejaron a Bucaramanga sin recursos y tocó reconstruir no solo las finanzas, sino también reconstruir el tejido social gravemente afectado por los años de atraso. ¿Cómo lo hicimos? Con austeridad, con decisión, con transparencia, con ética, con un equipo de colaboradores extraordinario. Esta gestión ha sacado a la administración del pozo donde la tenían hundida todos los politiqueros ladrones que traicionaron los intereses de la gente más humilde. El cambio profundo realizado en las contrataciones de obra pública realizadas por esta gestión es una verdadera revolución. No me cansaré de decirlo una y otra vez. Bucaramanga es hoy orgullosamente la ciudad con mayor número y calidad de proponentes para obra pública en toda Colombia. Esto sí es que es una obra monumental, una mega obra que fue capaz de ir al origen y la raíz de la corrupción y cortarla de cuajo. La calificación triple A que nos acaba de adjudicar Fitch Rating por el buen manejo de las finanzas, la solidez y la confiabilidad nos abre las puertas a los inversionistas nacionales e internacionales y nos deja un camino despejado para el desarrollo de nuestra ciudad. He sido invitado este fin de semana por la televisora Conmovisión en Medellín con el programa Nos Cogió la Noche, donde tuve la oportunidad de contar cómo llegamos a la administración de esta alcaldía, pero también cómo abordamos la lucha contra la corrupción y cómo logramos desalojar la politiquería gobernando. Hay una gran diferencia entre ganar una elección y luego gobernar. Ganarle a la corrupción no es lo mismo que gobernar contra la corrupción. Hemos tenido múltiples obstáculos y bloqueos. La burocracia interna y externa trató por todos los medios de imponerse a este proyecto. Esa interposición a ese proyecto ya la vencimos. Estamos ya a menos de 6 meses de terminar y vamos a salir avantes en este propósito para el beneficio de toda la ciudadanía de Bucaramanga, especialmente los más pobres. Fue difícil, pero todo el equipo de esta gestión está consciente de los obstáculos que íbamos a tener. Logramos superarlo y estamos llevando adelante las obras indispensables que necesitan los bumangueses y proyectando las que van a necesitar en el futuro. Les agradezco a Nacho López y a todo su equipo que lo acompaña en el programa Nos Cogió la Noche, el generoso espacio que me han brindado, seguido por más de 3.000 personas y que nos ha permitido hacer un recuento de nuestra gestión y un adelanto de la rendición de cuentas que estamos poniendo a disposición de todos los bumangueses, contándoles no solo lo que hemos hecho, sino lo que estamos proyectando para Bucaramanga, que todos nos merecemos. Una Bucaramanga futurista que saldrá de su corset, de un encierro, para convertirse en una ciudad inteligente a través del programa TIC, ahora renombrado Tecnología, Innovación y Creatividad, a través de la forestación planeada que cuidará a nuestro aire y nuestro medio ambiente, a través de la defensa del páramo de Santurbán para proteger nuestra agua, a través de la continuidad de las canchas de pasto sintético que seguirán multiplicándose para ayudar a la convivencia y reducir la inseguridad. A través de las ágoras que también seguirán multiplicándose para dejar atrás las ruinas que nos dejaron en los salones comunales hechos por la politiquería a precios extraordinariamente costosos, sin diseño, mal hechos, mal ejecutados, se robaron toda la plata. También estamos en la estación norte, que antes era una ruina de donde operaba un expendio de drogas y ahora es sede de la Escuela Municipal de Artes, epicentro de la cultura y el turismo. Eso es la antigua sede
del ferrocarril que iba a Puerto Wilches. Quiero mencionar la importancia que tiene la bicicleta en todos los lugares del mundo. Yo he visitado muchísimas ciudades. Estamos en un error cuando pensamos que la bicicleta es solo para hacer deporte o para ir al campo los fines de semana. Sé que hay mucha gente que se opone a las ciclorrutas y creo francamente que están en un error. Próximamente vamos a mostrar videos a través de las redes sociales del significado que tiene la bicicleta en muchas ciudades del mundo. No es solamente un vehículo de placer, sino también un vehículo de transporte. El ejemplo de Rappi, el de los domicilios y de otras empresas similares en todas partes del mundo están demostrando que el comercio se beneficia enormemente y aumenta sus ventas gracias a la bicicleta y a las ciclorrutas que facilitan el transporte de diversos productos a domicilio. El beneficio de las ciclorrutas es las que todavía estamos muy atrasados si nos comparamos con Medellín, con Cali, con Bogotá y otras ciudades de Colombia. Es un beneficio para toda la comunidad y no hay ninguna razón para creer que las ciclorrutas van a perjudicarnos. El futuro en el centro de todas las ciudades del mundo pasa por la bicicleta. Tenemos que dejar de pensar en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, que es el siglo de la tecnología y también el siglo de la reflexión. Pronto tendremos carros y transporte público eléctrico y la bicicleta tendrá un enorme protagonismo en la vida de la gente, ya que el planeta va indefectiblemente hacia el uso de las energías eólicas y al restablecimiento de la salud de la gente afectada hoy gravemente por contaminación, producto de los gases tóxicos que genera la quema de combustibles fósiles, como es la gasolina y como es el ACPM. Por último, quiero comentar sobre el remodelado Teatro Santander, que ha sido rescatado del abandono que lo había dejado la corrupción, porque por estos días, más precisamente el 25, tendremos la visita del trío de Rodolfo Mederos, un bandoneonista argentino reconocido internacionalmente, que hará un concierto de tango con referencia del famoso Aníbal Troilo Pichuco. Tenemos la doble alegría de comenzar a recibir artistas internacionales en nuestro querido Teatro Santander, que vuelve a ser el bello escenario que todos los bumangueses queríamos y que la politiquería nos había privado de poder disfrutar esta joya de la arquitectura del siglo XIX. Dicho esto, vamos a hacer unos comentarios de algunas noticias que salieron en medios escritos, especialmente El Tiempo, Vanguardia y El Frente, que son Vanguardia, El Frente, los periódicos aquí locales. Aquí hay una en la 12A de miércoles 10 de julio de Vanguardia. Dice: proyecto de tercerización de alumbrado público en Florida Blanca, revisión. Mire, por no cumplir las cabalidades, los parámetros legales deberían observarse antes de otorgar la autorización el alcalde de Florida, Héctor Mantilla, para construir una sociedad de economía mixta. La gobernación de Santander pide al Tribunal Administrativo de Santander que se revise el acuerdo. Mire, aquí está. Esta es la noticia. Esto no es un invento mío. Es una bestialidad lo que van a hacer en Bucaramanga. Es una vaca de leche. Y eso que cobramos la mitad de lo que cobran en Florida. Escuchen, con la mitad de lo que cobran en Florida, nosotros remodelamos todo el alumbrado público, pasarlo de sodio a LED, y nos va a sobrar plata. Y nos va a sobrar plata porque los señores concejales, que son los miembros de la junta directiva de la ciudad, no permitieron la inversión
para hacer un alumbrado público que está concentrado, calle de los estudiantes, no dejar, calle de las letras, que es allá en el costado norte del Parque San Pío, no dejar, iluminación de la fachada de la Biblioteca Gabriel Turbay, como el edificio Colpatria en Bogotá, no dejar, iluminación de todas las plazas y fachadas de los centros de salud, no dejar, iluminación de escuela, no dejaron, iluminación de colegios, no dejaron, iluminación de salones comunales, no dejaron. Son unos verdaderos locos que traicionan el interés colectivo simplemente porque creen de que si dejan, saco más votos. Pues yo les digo a esos señores que se atraviesan, a Wilson Mora, que es hoy el jefe allá de como presidente del consejo, que entre más se oponga usted y toda la pandilla que tienen ahí, más votos les voy a sacar. Queda notificada la ciudadanía, borremos con una X así, ahí hay listas cerradas, ahí hay gente buena, vea, así con una X, saquémoslos a todos y entremos en el récord Guinness, que es un reconocimiento mundial a ciertas actividades que hace la ciudadanía y que son de mostrar en el planeta. Entonces, aquí vamos a mostrar, con una X borramos toda esa politiquería. Entonces, señores de Florida, quedan notificados, si se dejan hacer esto, esto es un robo que van a hacer. Esto es un robo, porque van a cambiar una renta tan segura, tan caudalosa, porque allá cobran el 18%, nosotros aquí cobramos el 10%, y estamos pensando en cobrar el 9, porque con eso es suficiente. Mientras que aquí bajamos, allá privatizan y terminan subiéndoles más. Pero ahí, ustedes, florideños, ustedes verán si se dejan hacer esa figurita. Es un robo lo que les van a hacer. Eso es mentiras, que todo eso. El sector privado no se mete donde no haya bastante plata. Otra. Floridablanca aún no entrega la autoridad del transporte al área metropolitana de Bucaramanga, mire. ¿Eso qué quiere decir para los que no entienden? Resulta que los alcaldes tienen facultades de dar resoluciones para que algunos buses y taxis trabajen en los municipios. Y luego empiezan a presionar al área para que el área les dé a esas autorizaciones que ellos dieron que los dejemos trabajar en el área metropolitana de Bucaramanga. Pero en el fondo, ¿qué es? Todo el hombrecito que va a meter un taxi o un bus en los municipios le cobran, la politiquería le cobra. Y luego vuelve y le cobra si son capaces de trasladarlo a Bucaramanga. No vamos a permitir eso, porque eso es meterle más caos. Y ustedes generan el caos allá y se lo quieren echar a Bucaramanga. Mientras que yo sea alcalde, cero, quedan notificados. Otra, el doctor Edgar Suárez, que nunca ha trabajado, ha vivido de la teta del Estado, todos los domingos me dedica, es como si estuviera enamorado de mí, a 5 meses y se acabó. Pero hay unas cosas cínicas que dice, que un dudoso contrato de semaforización con afán de privatización de nuestra agua, entre comillas acueducto, controvertidos, trazados de ciclorrutas por vías rápidas, que provocará caos vehicular. Mentiroso, redomado. Yo no soy el doctor Claros que me engaña, que le vendió en 250 millones de pesos 15 mil votos y no se acogió 2000. Y aspira a la alcaldía de Bucaramanga, no sale ni en los márgenes de error. Lo que he hecho fue salvar al acueducto, bumangueses. No se dejen creer de ese farsante. ¿Qué fue lo que hice? Gobierno corporativo y acuerdo de propietarios. ¿Qué es el acuerdo de propietarios? Es al contrario de lo que él está diciendo. Pero eso lo utilizan en campaña, es saber cuántos incautos creen. El único que le cree a él son los del sindicato, que tenían secuestrado al acueducto. Allá Ovalle y todos los del sindicato que encaramaban al alcalde. A mí no me encaramaron, no pudieron conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hice?
acuerdo de propietarios. ¿Quiénes son los dueños del acueducto? La ciudadanía representada en el municipio, que tiene el 82-83%. El Ministerio de Hacienda, que tiene el 16-15%. Y unos particulares que tienen un 1%. Entonces, lo que hicimos en el acuerdo de propietarios es que firmamos ese documento en el cual, para poder cambiar los estatutos y vender una acción, se necesita que firme el ministro de Hacienda, firme el alcalde y firmen los propietarios privados. Al contrario, lo que hice fue blindar para que no llegue un alcalde politiquero a vender eso para robarse la plata, porque eso es lo que hace. Ahora, el sindicato se queda porque los puse a trabajar. Eso eran unos zánganos, no hacían nada, totalmente pegados allá, simplemente agitadores politiqueros y representando dizque los intereses de la ciudad. El sindicato tenía secuestrado al acueducto. El sindicato era de los politiqueros del sindicato y de los funcionarios que se lucraban de todas las prebendas que tuvieran que sacar el sindicato. ¿Y por qué te sacaban tantas prebendas? Porque hacían un acuerdo macabro. ¿Cuál era el acuerdo? El alcalde, yo me voy a robar esto aquí, voy a burocratizar. Y ellos, mientras tanto, cambiaban por prebendas. Hasta que llegó un momento, cuando yo llegué, no había con qué pagar nómina. Hoy, el acueducto es una joya de la corona. No se vende ni una acción. Es de la ciudadanía. Lo que tenemos que ponerla a producir y no tener esos sindicatos reivindicativos, sino sociales. Porque esos sindicatos reivindicativos que solamente quieren destruir el patrimonio público. Ellos dicen que lo protegen, mentiras, es para destruirlo. Unos privilegios. Ovalle en la nómina gana 3 millones, pero al bolsillo se echa 10. Están diciendo mentiras a la ciudadanía. Y si quieren, los invito a la oficina de personal que le liquiden cuánto es verdad lo que le entra al bolsillo total al año. Ovalle y todos los del sindicato y todos los trabajadores. Una cosa es lo nominal y otra cosa es lo real. Entonces usted le pregunta, Valle, ¿cuánto gana? Dice 3 millones. Mentira, gana 10. Entonces queda notificada la ciudadanía para que mire a ver si le creen a los del sindicato o me creen a mí. Yo no he metido ni una persona. Hemos sacado como 42, 43. Y ahí tenemos para sacar unos 40 más. De los 43 que hemos sacado, solamente hemos pagado una indemnización de 3. El resto los hemos sacado y no los hemos reemplazado por cumplimiento de los requisitos de jubilación. Se fueron jubilados con la boca llena, porque esas jubilaciones del acueducto no las tiene ni Ecopetrol. ¿Y cómo se pagan? A costillas de los más pobres de Bucaramanga. Esa es la verdad. Eso no son mentiras. Mire, aquí otra vez en el frente, el domingo 7, que fue pasado, también reuniones de Vitalos con Rodolfo Fernández. Mire, volví y sacó Edgar, el que le vendió los votos al doctor Claros, que metió la mujer de magistrado auxiliar con 25 millones allá, y es que para que ayudara a Claros. Ese, otra vez me escribió. Claro, yo me reúno con todos, todos absolutamente, no, sin excepción. Y si estoy en Bogotá hoy, me reúno en Bogotá. Señores bumangueses, mírenme bien la cara, no me roban un peso. Al contrario, me he ganado como 800 millones de salarios y todos los he aplicado a diferentes programas de mejoramiento de condiciones de vida de la ciudadanía y en algunas pequeñas obras. Eso he hecho con el salario. Son unos mentirosos, es una mafia que le duele que yo no les dé contratos ni impuestos. Y no se los voy a dar, como no se los he dado en estos 38 meses hacia atrás. No se los he dado. Total de que conmigo tacan burro. Otra. Mire aquí. Hernández denunció ofrecimientos de contratos a familiar del procurador regional. Mire. Cierto. Cierto. Eso por ahí el procurador dijo que él, que lo habían encargado el 22 de abril y que
La hija de él trabajaba desde el 6. Eso todo lo planearon. No me crean tan bobo ni crean bobo a la ciudadanía. Simplemente, pues ya los vieron a Wilson Mora y al procurador regional. A propósito del regional, en la vez pasada dije que era el otro procurador que hay aquí, que no se llama el qué. Provincial, no, el provincial no es, es el regional. Regional, el que metió la hija allá. Ya no se tiene más hijas y las tiene metido en otro lado, seguro. Entonces, que no nos queda tan bobos. Y va a creer al doctor Fernando Carrillo Flores, tan bobo y tan idiota, creerle que a los 15 días que a mí me nombraron la hija tal día y a mí encargaron después y que yo no se quedaron impedido. Esa es la trinca que me tienen montada. Así, antes he resistido a todos esos embates que me han hecho para sacarme, pero siempre la verdad sale a flote. Mire, con respecto a eso, tribunal confirma fallo de reintegro a Rodolfo Fernández. Mire. ¿Qué quiere decir esto? Que le gané al procurador general de la Nación, doctor Fernando Carrillo. Le gané también a la procuradora delegada para la función administrativa, una doctora de apellido Belarcaza, y le gané al gobernador. Entonces, me imagino que ahora apelarán a la Corte Celestial a ver si escogen la sentencia del Tribunal de Santander para revisión, que la escojan y la revisan. Eso está tan sólido. Y tenemos los mejores abogados de aquí a Bucaramanga. Y el doctor Julio César Ortiz Gutiérrez les ha ganado todas las peleas. Porque son todas falsas, montajes, sesgos. Entonces, ahorita voy a reclamar la indemnización. Tanto al procurador como a la doctora Belalcaza como al gobernador. Una indemnización. ¿Qué voy a hacer con esa indemnización? Que yo sé que la gano. La plata, cada 40 millones vale un semestre de un muchacho pobre en Australia. Si me salen 400 millones, mando los 10 mejores estudiantes de IFE, de estrato 1, para Australia con esa indemnización. Eso es lo que voy a hacer. No me la voy a meter al bolsillo para vender, para agrandar mi patrimonio, ni para tomar whisky, ni para ir al restaurante. Yo tengo como tomar whisky por cuenta mía. Llevo 50 años trabajando al sol, con el mercado, no como el zángano este, el Edgar Suárez, que nunca ha trabajado con el mercado, siempre ha sido empleado público. Esto se basa, otra, mire, desafortunadamente, esto es un auto de la Procuraduría, donde el quejoso era Luis Andelfo Trujillo. Ese es del negocio de Vital Oils. Mire, ya me la archivaron. Mire. Entonces, ¿qué dice? Resuelve declarar cerrada la presente investigación disciplinaria de conformidad con razones expuestas en la parte emotiva de este auto. Ya empezó a caerse lo de Vital Oils, el caballito de batalla que me tenían montado. Y para los que no creen, entonces la vamos a meter en las redes para que miren la resolución en detalle. Mire, vamos a empezar con lo que es la corrupción. Las cuatro caras ocultas de 9 escándalos de Odebrecht. Dice: un gerente de Consola aparece firmando el opaco contrato de 4.017 millones que, dice un testigo, se usó para irrigar la reelección de Santos. Con él hay 3 enredados más y se salpica al Partido Liberal. Andrés San Miguel, Esteban Díaz, Esteban Moreno y David Portilla. Estos son lavaperros ahí. No ha llegado a realmente, empiezan ahí todos a ocultar, la mafia no deja llegar a donde es. Mire, pues ahí está. Y esto sí da risa. Gobierno pide a los partidos depurar sus listas de candidatos.
Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, dice que hay candidatos que inclusive están llamados a juicio y denuncia que grupos armados quieren manejar el territorio. Mire, esto da risa. Mire. Eso es el Hoy Compren el Tiempo. Esto es en la página 1.10, primer cuadernillo, página 10. El mismo gobierno pidiéndole, por favor, no metan tantos ladrones en las listas, tantos atracadores, tanta mafia. Eso da risa. Mire, esto es para los bumangueses, que no se les olvide. Familia bumanguesa busca recursos para tratamiento de hijo con parálisis cerebral. Mire. Mire eso. O sea, la familia de Bucaramanga, en lugar de reclamar una atención en salud de alta calidad, pidiendo limosna. Eso lo es por los politiqueros, pero la culpable es la ciudadanía, que pone los mismos politiqueros a que se roben toda la plata. Entonces, no se quejen el próximo 27 de octubre. Si siguen eligiendo ladrones, no se quejen, sigan pidiendo limosna. Mire, aquí hay otra. Testigo en caso de Obedrez Zatica Santos, aquí abajo. No han llegado donde es, ni van a llegar. Eso manipulan todo. Manipulan todo. Y por último, antes de entrar en las preguntas, quiero que hagan todos estos muchachos que están saliendo de las universidades o que están estudiando el futuro que les espera. Ahora la robótica y la inteligencia artificial impulsan sus propias leyes en la sustitución de trabajo humano. Métale bolas a eso. Mira. Esto es La República, que es un periódico que trata solamente temas de economía. Entonces, ya Amazon está repartiendo todo lo que tiene con drones. Ya no hay moto ni bicicleta, son drones. Le deja el dron, el domicilio en su casa y vuelve y se va a repartir otro. O sea, que entramos a la época del conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser con profesores, universidad y con presupuesto de alta calidad. Aquí a la educación nunca le han dado el presupuesto que se merece la ciudadanía. Consecuencia de todo eso, mire lo que está pasando. Departamentos donde se vive con 225 mil pesos al mes. Hágame el favor, Nariño, Chocó y Cauca. Departamentos donde se vive con 225 mil pesos al mes. Entonces, imagínense cómo será. Pues eso da 7.500 pesos diarios, $2. Hágame el favor. ¿Y eso quién tiene la culpa? Toda la ciudadanía que vota por la politiquería. No quieren reformarse. No quieren hacer lo que realmente toca, que es empezar a sustituir importaciones, empezando por lo que sea más fácil y sea menos costoso, que es el campo. Aquí en Colombia hay 15 millones de hectáreas desocupadas, fértiles, con agua subterránea, con agua superficial, con temperatura apta para atender, por ejemplo, el cultivo del maíz. Acabamos con el maíz, con el sorgo, con el algodón, con el millo, con todo, con el plátano. Allí en Fundación hay 3 matas de plátano. Los importamos de Ecuador, el maíz de Estados Unidos, todo el maíz que se comen los pollos. Cuando nosotros vamos a un asadero de pollos, ese pollo es criado con comida americana traída a los Estados Unidos. Imagínense ese despropósito. Con el cuento que allá es más barato. Claro, es más barato porque allá hay subsidios. Entonces, cuando compramos allá, estamos poniendo a sus hijos, a sus nietos, a las generaciones que vienen en el desempleo. Y terminan
algunos metidos en la delincuencia, porque nadie se muere de hambre. Mire, la informalidad laboral volvió a superar 5 millones de personas, dice el mismo gobierno. Mire, si dice el gobierno que aún 5 son 10, porque yo no sé cómo serán esas estadísticas del DANE. Entonces, la informalidad laboral, y son informales porque no consiguen trabajo formal. ¿Y por qué no hay trabajo formal? Porque todo lo importamos. Y como no hay trabajo formal, no hay producción, no hay transformación, no hay logística, no hay transporte a los circuitos, a las áreas de consumo. Y no se lleva todo eso al consumo porque no hay con qué comprarlo y se empieza a paralizar la economía. Eso es lo que está pasando. Bumangueses, pásense aquí por cabecera, aquí en el quinto, en la cuarta etapa donde yo tengo la oficina. Hay como 50 locales desocupados, que valía 12 millones el metro cuadrado. Escuchen, 12 millones metro cuadrado. Yo compré a 4. Aquí esta oficina la compré para poner la atención al público ahora que salga la alcaldía, a 4 millones, y valía 12. O sea, bajó el 70%. No hay comercio, no hay nada. Y si no hay comercio, aquí trabajan 4 al menos tenderas. Esas se fueron. Esto se está poniendo grave. Y lo chistoso es que no le paran bolas a esto. Siguen en lo mismo. Mire, otra, economía. 14 de julio que es hoy, en Nariño, Chocó y Cauca, se es pobre con menos de 225 mil pesos según el DANE. Mire, los más pobres, Chocó, Cauca, Nariño, mire, aquí está. Y en el mismo periódico de hoy, Economía, Guainía y Baupés tuvieron la mayor tasa de pobreza multidimensional en el 2018. Mire lo más pobre, Guainía, Baupés, Vichada, La Guajira, allá está la explotación de carbón, allá hay regalías, se robaron todos los politiqueros, hasta el gobernador mandó matar gente. Vaya otra vieja, Oneida Pinto, que era también gobernadora o alcaldesa de Ribacha, también matando gente, están en la cárcel. Luego los ponen a vivir en el apartamento. Mientras que en otros países que han progresado derrotando la corrupción, aquí, en lugar de ser más severos con los corruptos, entonces los ponen en la casa, se mueren de la risa. Chocó, Sucre, Magdalena, Córdoba, Amazonas, Nariño, Guaviare, Cesar, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Putumayo, ahí está. Estos son datos sacados de Planeación Nacional. Por último, quiero comentarles que Vanguardia, el viernes 12 de julio, sacó una nota donde es noticia, nosotros no pagamos ni un peso, la obra que mejoró la seguridad y la convivencia en el norte. El área metropolitana de Bucaramanga y el gobierno local se unieron para ejecutar un proyecto por cerca de 10 mil millones de pesos en uno de los sectores de la ciudadanía más golpeados por el tráfico y la venta de drogas, la delincuencia común y por la guerra entre parches o pandillas. Mire. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa inversión? Que empezaron a bajar los delitos de pandillaje, de venta de drogas. Y la gente está feliz. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y como los bumangueses no van allá, Villas de San Ignacio, por el anillo vial, antes de llegar al Café Madrid, a mano izquierda entren y miran un parque que no lo tiene ni Nueva York. Vayan y miren. Altísimo diseño, altísima ejecución y una permanencia
de todos los jóvenes, los niños, las señoras, todas las familias, totalmente increíble lo que está pasando allá. Como dicen que yo no hago nada, claro, yo no hago nada, lo que ellos hacían, que era robarse todo y financiar campañas, que digan que no, y meta gente en el municipio y en el acueducto y en todos los lados, y háganle, y háganle, y háganle. Entonces, eso les quería comentar. Vamos a incluir en la red, en el Facebook mío, quiere saber cómo fue que acabaron con la corrupción en Singapur. El país asiático en poco tiempo se encontró la solución a este problema y hoy es un ejemplo mundial y el séptimo país más rico del mundo, con ingreso per cápita más alto. Yo he tenido el privilegio de ir dos o tres veces allá. Eso es impresionante. Acabar con la corrupción. Aquí está. Lo vamos a meter por las redes, a colgarlo para que ustedes lo analicen y lo miren. Ahí hay medidas extremas que aquí no se pueden poner, pero por ejemplo que todos los que se roban hay que quitarles la pensión, nunca más pueden trabajar en el servicio público, quitarle al entorno familiar, si derivaron la riqueza de los familiares de lo que robaron en el municipio, quitárselo. Eso es lo que toca hacer. Y empieza esto a mejorarse. Allá metieron hasta la pena de muerte. Entonces todos los ladrones se salieron de Singapur y se fueron para allá a otros países vecinos. Usted va a Singapur y se queda aterrado de ver el desarrollo que tiene esa gente. Y todos con plata. Como hay plata, hay consumo. Como tienen plata y hay consumo, hay producción. Y si hay producción, hay transformación. Y si hay transformación, hay logística. Y si hay logística, hay otra vez consumo. Y como ese consumo genera plata, otra vez más producción. Y empieza la rueda de la producción de dinero para que toda la gente tenga unos ingresos altos y pueda tener una vida mucho más grande. Singapur en poquito tiempo acabó con la corrupción. El problema de Colombia es la corrupción. Si se acaba con la corrupción, esto se empieza a acelerar. Y yo dije la vez pasada, con el 10% que le quitemos a los corruptos de lo que se roban en la obra pública, le pagamos a todos los 500 mil muchachos todas las deudas que tienen con el ICETIS. Y si le quitamos otro 20%, financiamos la educación superior para la gente más pobre, gratuita la educación superior, con los mejores profesores del mundo. Hacer una bolsa aparte, profesores extranjeros y los mejores de Colombia, con salarios buenos y simplemente auscultando que los muchachos que se inscriban con profesores de esa bolsa se pongan a estudiar y a desarrollar el talento que tiene. No es que yo estudié contabilidad porque no había más en la universidad y yo no tenía más tiempo. Si usted no estudia el talento que tiene, es un fracasado de la vida. Entonces, todos esos muchachos pobres, en lugar de fomentar y hacerse los pendejos con la corrupción, tolerar eso, que es a ojo vivo, todo el mundo sabe que están robando a Colombia, no hacen nada. Absolutamente nada. Entonces ya quedan notificados, al menos los bumangueses, que todos estos ladrones los vamos a acabar el próximo 27 de octubre, así, pim, pim, con una X. Y se acabó el tema con ellos. Entonces no seamos tan bobos de seguir haciéndole venias a la corrupción, porque vamos por muy, muy mal camino. Hay otra reflexión que les quiero hacer. Tenemos que llegar al estado de bienestar, donde todos los colombianos subamos nuestro estatus de vida. ¿Y cómo se hace eso? Con la imaginación al poder. Poner gente buena, arquitecto. Eso es lo que hay gente buena. Sacar todos los politiqueros, los familiares de los politiqueros para afuera. A los que sirvan los dejamos, que son poquiticos. El resto es recomendado del politiquero, que no hace nada y tienen los mejores salarios. Entonces, el estado de bienestar
se logra con la imaginación al poder. Y se logra, lógicamente, con pantalones para enfrentar toda esa mafia politiquera que compra votos y nos regala abandono, desolación y ruina. Por eso es que yo los invito a la lógica de la ética que pone la estética al servicio de la gente. Que en palabras criollas es no robar, no mentir, no traicionar. A eso están todos invitados. Y no se le olvide, una sola X, no tiene que votar por un nombre, nada, una sola X, el logo símbolo, no más, tin, tin, y para afuera todos. Y poner una junta directiva de lujo. No todos los bandidos ahora que están en el consejo, que es mirando a ver qué se roba. Ahora empezamos, como siempre digo todos los domingos, lo que me pregunten que sepa, lo contestamos de inmediato, y lo que no, averiguamos, nos informamos y lo contestamos en el resto de la semana. Arranquemos de una vez. Ingeniero, buenos días. Estamos recibiendo felicitaciones, saludos, mensajes de apoyo a su gestión desde Canadá, Barcelona, Suiza, Nueva Delhi, Nueva York, Liverpool, Inglaterra, nacionalmente también desde Cali, Bogotá, Río Hacha, Sabana de Torres, y todos pues manifiestan el agrado por su gestión. Por otro lado, queremos resaltar un mensaje que recibimos de Pedro Manuel Garnica, que dice: acabar con la corrupción es muy difícil. Ingeniero, gracias por dar el primer paso. Eso es lo más importante. Hay que seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias por esa opinión. Y ya dimos un paso, pero grandotote. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la comunidad de Bucaramanga. Ya los corruptos los tenemos, al menos sin plata, de aquí del municipio no han podido robar nada. Tal vez robarán allá en el departamento, que me dicen que es una robadera al infinito. A todos los ordeñan. Y en la corporación dice que eso es una robadera impresionante. Y en EMPAS, otra robadera. Entonces tiene de esas tres vacas de leche. Pero en el municipio no han robado ni un peso. Entonces, que gasten la plata que se han robado. Pero le aseguro que la pierden. Los bumangueses no vamos a ser más idiotas útiles de toda esa tanda de bandidos que hay, que simplemente llegan al poder es a ver cómo se alían con el alcalde para robarse todo lo que pueden, como históricamente lo habían hecho. Esperamos que la ciudadanía, tanto consejo con una sola X y con la alcaldía, podamos seguir por este sendero de la prosperidad, del reconocimiento, del mejor vivir para toda la ciudadanía. Ingeniero, ¿cuál sería la solución para acabar con la mafia en la que se ha convertido el Consejo en todos los sectores? Facilísimo. Tin, tin, una X. Con esa X, si es la lista cerrada, ese logo símbolo representa una filosofía de gobierno que es no robar, no mentir, no traicionar, lógica, ética y estética. Eso es lo que representa. Y hay un responsable. Entonces, ese responsable le pueden reclamar. Entonces, con una X, usted elige toda la lista. No empieza a buscar cuál de todos los... No, una sola X que leía toda la lista. Ahí es que nos le tenemos que apuntar. Ingeniero, ¿por qué los políticos no socializan con usted la labor que se realiza a todos los ciudadanos? Debería ser una obligación, pregunta Luis Medina. No, Luis, sí hay una obligación, que es la rendición de cuentas. Pero es que la rendición de cuentas son de sumas. Suman todo lo que se robaron y coincide con las partidas apropiadas en el presupuesto. Lo que tenemos que hacer es una rendición de costos. Si el bulto de cemento vale a 20 mil pesos, ¿por qué lo ponen a 50 mil y se roban? Claro, las sumas están todas bien, entonces no pasa nada. Y como tienen infiltrados en la Contraloría Municipal, en la Personería, en la Fiscalía, en la Contraloría General de la República y en la Procuraduría General de la Nación, pues es como amarrar un gato con chorizo. Eso no pasa nada. Álvaro Pinilla dice: ingeniero, a la señora Claudia de Bucaramanga, ¿quién la patrocina?
Pues ella no es Claudia López, ella es Claudia Tavera de Pinto. Es que la gente yo creo que está confundida. Ella es Claudia Tavera de Pinto. ¿Tavera de quién? Pues es la tía del gobernador, así sea ella menor. Ella es la tía del gobernador. Entonces ella es Claudia Tavera de Pinto. ¿Y quién es Pinto? Él es el doctor Miguel Ángel Pinto Hernández, hoy senador por el Partido Liberal. Entonces ella es Claudia Tavera de Pinto, tía del gobernador Tavera y la esposa de Miguel Ángel Pinto Hernández, senador por el Partido Liberal. Eso es lo que dicen la independencia, puras mentiras. Eso es disfrazadas, después se entroniza ya esa mafia, se roban todo y se burlan porque las leyes no se las aplican a ellos, me las aplican a mí, porque tienen un sesgo. Me aplican en 8 horas, ustedes vieron lo que hicieron, 8 horas. Me sacaban a las 8 de la mañana y me metían a las 5 de la tarde. Me sacaron a las 8 de la mañana y me metían a las 5. El 30 de noviembre me sacaron y me metieron el 19 de diciembre. Eso es lo que hacen. ¿Y qué han hecho ellos? Por ejemplo, el volteo de tierras en Florida. A propósito, doctora Marta Lucía, ¿qué ha pasado? Usted le delegó al señor presidente la lucha contra la corrupción. Allí hicieron un volteo de 200 mil millones de ganado y no pagó nada. Ahí le mandé 15 arrobas de papeles. Yo creo que ellos los botaron para allá al inodoro. Eso no hicieron nada, puras mentiras. Porque hacen parte de la rosca ladrona. Entonces, o que me digan que no. Yo quiero que me contradigan. Para llevarle los argumentos y las pruebas. Para que vean cómo son de sesgados. Ingeniero. Se está uniendo toda la politiquería, repartiendo la alcaldía y la gobernación para llegar al poder. ¿Usted qué opina? No, pues eso es normal. Entonces, como ven de que no nos van a poder ganar, entonces se está uniendo toda la mafia politiquera. Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical y la U. Para... con toda la plata que tienen para comprar votos, el poder que tienen en la gobernación, en la corporación, se están movilizando todos para derrotarnos. No nos van a derrotar. El golpe que les vamos a dar el 27 de octubre, van a quedar fríos, van a perder toda esa plata que se han robado y que la van a meter para seguir robando, la van a perder. Yo no sé si van a intensificar ese robo últimamente, eso sí yo no sé. Seguro que lo hacen para tener más plata para comprar. Toda la ciudadanía queda advertida, si llegan a ofrecerle plata, teja, ladrillo, cemento, tamal, lechona, cerveza y plata, recíbala, porque esa plata se la han robado a ustedes mismos, sobre todo a los pobres, y voten a conciencia, vote con la cabeza. Acuérdese que el que compra votos para llegar, llega a robar. No se les olvide eso, el que compra votos para llegar, llega a robar. Entonces, reciba la plata y vote con la cabeza, no con el intestino. No pretenda que si vota mal el domingo 27, el primero de enero del 2020 lo van a gobernar bien. Olvídense de ese cuento. Quedan advertidos. Yo no hago sino decir eso. Vamos a ver qué pasa el 27 de octubre. Si todas las personas que me levantan el dedo pulgar en señal de aprobación de mi gestión, todos los que me encuentro en la calle, no solamente en Bucaramanga, ahorita que estuve en Medellín me quedé impresionado de la gente que me apoya. Yo creo que me apoyan más allá que aquí, cuando voy a Bogotá, cuando fui a Cúcuta. Entonces, si esa gente vota como se manifiesta en los sitios públicos, yo creo que los votos que vamos a sacar van a ser impresionantes para entrar en el récord Guinness. Con una X, Bucaramanga borró todos los politiqueros y los puso a buen recaudo y vamos a elegir un consejo que le responda realmente a las necesidades de la gente y que no sea ladrón, no sea atracador, no sea mentiroso, no sea farsante.
no diga verdades a medias, que son las peores mentiras. Ingeniero, pregunta de YouTube. ¿Qué opina de que el presidente salga fuera del país a decir cosas que no se están haciendo? No hay coherencia. ¿Hasta cuándo seguiremos con políticos deshonestos? Bueno, me dicen que el presidente ha salido 17 veces en 8 meses, o sea, cada 2 semanas se va 2, 3, 4 días. Menos mal que yo no voté por él. Me queda la conciencia tranquila. No tiene norte. Se están robando el país. ¿Dónde están las acciones a favor de la comunidad, de los más pobres? Mucha gente votó por usted, señor presidente. Y hay unos ya muy desilusionados. Nosotros pensábamos, la ciudadanía en general, Colombia, que usted iba a ponerle coto a todo ese atán de ladrones y sigue todo igual o peor. Yo le invito a que haga esa reflexión. Usted está muy joven, puede tener un futuro a partir de hoy. Póngale coto a eso. No permita más eso. Y eso no se necesita reforma constitucional, nada. Yo, ¿cuál reforma constitucional? Ninguna. Si quiere, yo le ayudo cuando usted me llame. Con el mayor gusto. Lucía dice, ingeniero, ¿qué hacemos para tener más trabajos para la ciudadanía? Sustituir todos estos politiqueros que diseñan las políticas de explotación del país. Entonces, cuando vayan a elegir presidente de la República, póngase la mano en el corazón. ¿Qué han hecho en estos últimos 200 años que se cumplen ahorita el 20 de julio? Ese ha sido el balance. Deudas de 140 mil millones de dólares. Yo no sé cuánto usted de deuda interna tenga, por lo menos 500 billones. Todos se ven intereses. Hay que corregir todo lo que es el gasto en el Ministerio de Defensa, que es monumental. Me dicen que la corrupción allá es tremenda. Eso no se lo aguanta nadie. Gastan 120 mil millones diarios. Hoy están gastando 120 mil. Ayer, que fue sábado, 120 mil. Cuando el lunes de fiesta, 120 mil. El jueves santo, 120 mil. El viernes santo, 120 mil. El día de resurrección, 120 mil. Y así sucesivamente. Más el 5% de toda la contratación de Colombia. Y no les alcanza la plata. Y los niveles de inseguridad, que son una consecuencia de la corrupción, siguen todos igualiticos. No pasa nada. Yo digo que si yo tuviera esa dignidad, yo le aconsejaría a todos esos policías y ejército que venda el uniforme de gala y se pongan el de fatiga. Ingeniero, en Perú fue a la cárcel el expresidente por los escándalos de Odebrecht. ¿Por qué acá en el país no pasa nada? Pregunta Jimmy Hoyos. Porque toda la justicia está politizada. Allá no está solamente preso Kuczynski. Allá está preso Fujimori, está preso Keiko Fujimori, está preso Ollantumala, está presa la señora de Ollantumala, está preso el alcalde de Lima o la alcaldesa de Lima, está en extradición Toledo. Todos esos por chanchullos con obedes. Y aquí cogen lavaperros, no más. Eso tiene que llegar a la cúpula, eso tiene que llegar a la cúpula. Vamos a ver qué pasa en la Fiscalía ahorita y con la Corte Suprema, que quiere realmente imponer a una justicia implacable con todo eso, porque lo que están robando es a los pobres de Colombia. No es que se roben la Ruta del Sol, no es que están robando a los pobres, porque ¿qué hacen? Le quitan plata a los programas de los pobres, no hay universidad, ponen los chinos pobres a que cojan crédito en el ICETES para apropiarle plata de esos robos, eso es lo que hacen. Ingeniero, relacionado con esto, Andrade Mónica dice, ¿cómo auditar a los entes de control? Eso es facilísimo, eso es hacer auditorías serias, transparentes, e ir a la tuétano, que es el manejo de las chequeras. ¿A quién le giran los contratos? ¿Qué hicieron con la plata? ¿Cómo la sacaron? Porque cada cheque que salga de la chequera de un contratista tiene que tener una factura de descargo para llevar al gasto. Y si hay facturas y contratos que no corresponden, como los que hicieron en Novedres, que hacían contratos ficticios, que hacían,
que vamos a mover 100.000 metros cúbicos de tierra, y eran puras mentiras. Hacían el contrato, sacaban 20, 30 mil millones para comprar votos. Entonces lo mandaban para Barranquilla, lo mandaban para Bogotá, financiaban la campaña del presidente. Por eso es que yo digo que toda esa financiación de campañas para presidente, con aportes del sector privado escandalosos, eso hay que ponerle coto. Porque el que da 20 mil millones que aspira, pues sacar 100 mil, eso es más que lógico. Bueno, yo creo que ya hemos pasado las 10:30 de la mañana de hoy, 14 de julio del 2019, y esperamos que nos tenerlos nuevamente el 21, domingo 21 de hoy en 8, a las mismas 9:30 de la mañana, para que hable con el alcalde número 84, y no sin antes agradecerle la atención que pone la ciudadanía a este programa, que así no lo crea la politiquería, hay alcance de 5.080.000. Escuchen, esto ya no se volvió local, esto se volvió nacional. Y como hay muchos colombianos viviendo en el exterior, esos lo ven. Y en los contadores de las redes sociales aparece esa cifra, que es increíble. 5.080.000, hasta ahí hemos llegado. Cuando estamos con menos, estamos con 500.000, 600.000. Total de que muchísimas gracias por la atención. Ingeniero, y, última saludo y pregunta como para finalizar. Primero, estamos recibiendo un saludo de Sergio Andrés Torres Bayona, talento santandereano, es el mejor neurocirujano del mundo y es de Bucaramanga y se encuentra conectado desde España en este momento. Y por otro lado, tenemos una pregunta bastante interesante de Francisco Díaz, que dice: alcalde, en Shanghái, para que alguien pueda aspirar a un puesto tan importante como la alcaldía o la gobernación, exigen que el candidato cumpla con un mínimo de requisitos como haber manejado X cantidad de empleados, haber manejado un presupuesto X de millones de dólares, tener una experiencia mínima en el sector privado de tantos años. ¿Qué tan factible ve usted que se pueda realizar esto en Colombia para que no coloquen a tantos payasos como gobernadores y no nos sigan robando? Bueno, eso hay que reformar la Constitución Nacional. Es tanta la democracia que la democracia en Colombia no existe. Puras mentiras. Entonces, tanto quieren ser transparentes y democráticos. ¿Quién se le ocurre poner de alcalde o candidato a la alcaldía de Medellín, Bogotá, Bucaramanga a una persona sin ninguna experiencia en manejo de personal, en conocimiento, en experiencia, en obra pública? Es decir, unos requisitos mínimos. Es que Bucaramanga es la empresa más grande que tiene la ciudad. Esa es la empresa más grande que tiene la ciudad, es el municipio de Bucaramanga. Y entonces ponen de candidato a una persona que nunca ha manejado nada. Por ejemplo, Edgar Suárez. Imagínense eso. Candidato a la alcaldía de Bucaramanga porque la politiquería lo pone. Pues el que llega a ser, pues nada. Lo ponen de títeres, se roban todo. Hacen hasta para vender. Y como las leyes son confusas, lo favorecen a ellos, se mueren de la risa. A propósito, por ahí Lucho dice que está sacando un libro. Vamos a ver qué mentiras habla contra las realidades, el desfalco que hizo allá, con la mafia que tenía, el sobrino Cristian Bautista, que era un limonero, ahora lo pasa por allá en Cancún. Yo no sé de dónde sacó la plata sin trabajar, sino en el Estado. Y ahí estaba metido también Rolando Noriega, que ahora lo pasaron para la Contraloría. Tenían una oficina en la alcaldía, con puerta, secretaria y todo. Era una oficina, me dicen a mí, que era para la extorsión. Él era el recaudador. Entonces, yo estoy de acuerdo que eso tiene que ponerle unos requisitos mínimos. No, aquí es ser mayor de 20 años y tener cédula. Y ya. Bavaria le va a entregar la empresa a una persona sin experiencia en la administración. A Bianca va a entregar eso.
el acueducto lo pueden entregar a politiqueros que lo tenían, por eso lo tenían acabado, no le paraban bolas, todos lo resolvían debiendo más plata. El del acueducto debe 250 mil millones que estaban al 15% y yo lo hice bajar al 8%. Les importaba nada, porque aquí a mí qué me importa contratar créditos con tasas altas y la plata me la robo, ahí les dejo todo. Yo no sé, pero eso toca reformar la Constitución. Las reformas constitucionales son en dos periodos parlamentarios, son 8 debates para poder reformar eso. Pero eso sería una de las reformas constitucionales que en el futuro hay que hacer, que tenga una experiencia, tenga un ranking, como en todo en la vida, para que no pongan, como dice ahí nuestro amigo, ¿cómo se llama? Francisco Díaz. Francisco Díaz, que ponen es payasos la politiquería, y entre más ignorantes y el alcalde y el gobernador mejor, porque más lo ponen de payaso a firmar. Claro que ese también roba para él, pero lo utilizan más. Por eso es que no han podido conmigo. Por eso es que Colombia me reconoce los pantalones para enfrentar esa mafia politiquera. Y llevo en esa lucha 38 meses. ¿Cómo? ¿38? No, 40, 42 meses. Me faltan 5 para terminar. De 48 llevo a 43. Y no me les arrugo, como el síndrome de Amparo Grisales. No me arrugo. Entonces, ahí vamos saliendo avantes con esto y vamos a dejar un legado que ya Colombia me lo reconoce con todo el cariño, con todo el respeto a mis colegas de los otros 1000 y pico de municipios de Colombia. El único que se le ha enfrentado seriamente a la corrupción es el alcalde de Bucaramanga, y por eso es que la gente me reconoce y me invita a que represente la ciudadanía en la próxima presidencia de Colombia. Vamos a ver si ese apoyo, ese cariño, esas expresiones que me dan cuando salgo a la calle o cuando me ven, se traducen en votos el próximo 27 de octubre. Y escuchen, una sola X, de una vez la Junta Directiva de Bucaramanga queda removida en su totalidad. No necesitan sino una X, no ponen a buscar candidatos. Todos los de esa lista son personas buenas. Hay varias listas cerradas. ¿Por qué no me gusta la lista abierta? Porque se vuelven microempresas electorales. La gente dice, es que si no es abierta, entonces no trabaja. Es que el que tiene que trabajar no es la lista, es la ciudadanía. ¿Quién responde por eso? Y votar en consecuencia. Porque si cada uno hace lista a una microempresa electoral, pues entonces empiezan a ofrecer puestos, contratos, a comprar votos y seguimos en la misma. Eso es lo que yo pienso, con el respeto y el cariño que le tengo a los que piensen diferente. Pero ahí tienen varias opciones. Y cojan la opción, en mi concepto, la del récord Guinness, sacar a Bucaramanga en los estándares mundiales con una sola X, nos pone a funcionar en todo el mundo gratuitamente. Bueno, yo creo que con esto terminamos el hable con el alcalde de hoy, 14 de julio, y los invitamos, como dije anteriormente, para el próximo 21 a las 9:30 de la mañana. Una feliz mañana y un abrazo para todos. Muy amables.